Chicos, está duro esta noche. Está duro, pero sin duda es una de las canciones de este año la que habéis creado. ¿Nerviosos? ¿Felices? La verdad que nervioso, sí. Yo he tenido que mirar al espejo y decir, Andrés, relájate un poquito. Sí, sí. Estoy un poquito nervioso, pero siempre, joder, eso es que nos importa al final. Eso es que estamos con un compromiso aquí, también por cantar y por estar dándolo todo esta noche y nada, mostrar realmente quiénes somos y el amor que tenemos por esta profesión. Ya, videoclip que os habéis marcado, no habéis dejado, cuidado. ¿Cómo ha sido ese rodaje de ese videoclip tan especial? Bueno, no salimos en este caso, pero estuvimos allí presentes en el rodaje y veíamos las imágenes y era alucinante, ¿no? Ver cómo graban con el coche las persecuciones y tal, y Esther y Rubén, la verdad que están impresionantes en el vídeo. Está feliz, del vídeo, ya nos lo ha dicho, está feliz. Pero, y Rubén, por supuesto, pero todavía no hemos podido hablar con... Bueno, sí, ya, efectivamente. Pero también tenéis, y ayer estuvimos viéndolo, sois protagonistas de la nueva campaña de Springfield, una canción súper bonita en inglés. Eso también es otro reto. ¿Cómo surgió ese? ¿Cómo surgió? Bueno, pues la canción esa, como dijimos ayer en el evento, es una canción que hicimos Andrés y yo en México y en principio la hicimos en español. En español primero, ¿no, Andrés? Sí. Luego no sé por qué pensamos, dijimos, si lo hacemos en inglés, la pasamos al inglés y luego ya Springfield se interesó en esa canción y le dimos otro retoque para que hablase un poco de lo que queríamos hablar para esta campaña. Pero la verdad que felices, nos sentimos cómodos escribiendo inglés, especialmente Andrés, que es el que más inglés sabe, pero muy bien. No se os ocurrirá, ¿no? Un last show, ¿no, No, no os veo con, no os veo allí con el... No, en el futuro, pero todavía no. Todavía no va a ser el last show. En diciembre hacemos el last show de la gira que tienes tú. Así que acabamos. Bueno, ¿cuál es vuestro gran favorito para esta noche? ¿Perdón? ¿Vuestro gran favorito o favorita esta noche? Aparte de vuestra canción acá. Mira, yo voy a decir Leiva. Creo que se lo merece. Sí, bueno, lo iba a estar nominado a casi todo. La verdad, yo creo que no ha habido ninguna nominación que no le haya caído. No, artista revelación, creo que está Beret y yo creo que se lo merece, la verdad. Sí, Carrasco también. Y ¿Carrasco de revelación? Con muchas ganas de... No. Y con muchas ganas de ver a Sam Smith también, que le he visto por ahí por la alfombra. Pero digo, ver la actuación, ¿no? Que creo que va a ser brutal. Por ahí veo a vuestros amigos de Taburete que algo tienen que ver con esto. Pero a mí me gustan estos chicos que creo que están empezando... De vicio, estos tienen alguna posibilidad, yo creo, ¿no? Ojalá. Bueno, si ganamos, lo celebramos de una manera especial o no. Sí. Imagínate, una fiesta. Tequila, un shot, un chupito de tequila. Tequila de cualquier vaso. Tequilazo. Pues tequilazo. Espero que lo bebáis los cinco. Los seis. Es verdad, chao. Sí, perdón, sí, tequilazo. Gracias, no me libro. Gracias, chao. Suerte.